Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Damaris. Como el tema que se va a abordar el día de hoy es el de las contribuciones especiales, y por lo que yo pude leer en el trabajo que realizamos es de que su base legal se encuentra en el artículo 13 del Código Tributario, y dice que para iniciar diremos que es de carácter obligatorio. Esta es una de las diferencias con las tasas, de que las contribuciones especiales sí son, digamos que impuestas por el Estado, es de carácter obligatorio. Dice que es un tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Es decir, que este se paga por el equivalente de un beneficio obtenido de la ejecución de una obra o de un servicio público. Y así también se pagan una sola vez por cada obra. Y son cuotas especiales que se establecen en comunidades determinadas para atender a las necesidades públicas. Es decir, que se paga no por, que se paga no por el servicio del Estado, sino por un beneficio en específico, directo o inmediato, ya que se percibe como un beneficio de la obra que se va a realizar. Es diferente al impuesto, ya que el Estado lo emplea para el bienestar de la sociedad en general. El impuesto es para el bienestar de la sociedad en general. En cambio, las contribuciones especiales es para determinada persona en particular. Podremos mencionar algunos ejemplos, como lo es la pavimentación de una calle o la sustitución del alumbrado público. Si se necesita tal vez el cambio de un poste de luz que tal vez está en mal estado, entonces este servicio viene a ser de beneficio para los vecinos que están cerca del poste de alumbrado público. Y digamos que el que haya un buen alumbrado en esa zona lo haría un lugar más seguro, de beneficio para los vecinos. Así como la pavimentación o cualquier otra que eleve el valor de las tierras situadas en determinada zona. Un ejemplo podría ser que si un terreno está situado en una calle pavimentada con servicio de luz eléctrica, alcantarillado y drenajes, este tiene un valor mayor que beneficia directamente al propietario, ya que, como se mencionó, la contribución especial, eso es lo que persigue de que sea un beneficio para una persona en particular, ¿verdad? Eso es todo, licenciada. Tengo una pregunta para usted y para los presentes, los alumnos que están presentes. Bien. ¿Tasa es obligatoria? Se podría decir que no es obligatoria, licenciada. ¿Por qué? Permítamelo, que tengo la... Y si me responde, le doy un punto y el examen solo le cuesta 14 del parcial. Porque eso yo lo expliqué en la clase pasada. Permítame. Porque las tasas son de origen voluntario, licenciada. Sí, dejemos las que son voluntarias porque tome su punto, Damaris. Ahí me lo reclama porque yo a Mayranis le debo 3, ¿verdad, Mayran? Sí, Lee. Va. Yo les pregunté que el reglamento de tasas, de plan de tasas de la municipalidad, si era obligatorio o que si el Congreso de la República lo tenía que aprobar. ¿Qué me contestaron ustedes? Que no, porque la municipalidad es autónoma. Muy bien. Y solamente cumple un requisito con enviar a la publicación. Va, muy bien.
Va otra pregunta ya no para Damaris, sino que en general, pero si ella quiere contribuir, con gusto. ¿Se dan en la actualidad las contribuciones especiales, jóvenes? Porque yo voy a dar ahorita mi clase de contribuciones especiales, pero ojo, algo importante. Este tema, ya lo trabajaron ustedes, hicieron el trabajo de investigación. Yo sé que algunos se enojaron, que muy poco tiempo, que era una tesis, pero yo no quería que copiaran y pegaran el texto. Yo les enseñé unos trabajos de investigación que me han hecho, que yo sé que se distorsiona, ustedes no me van a dejar mentir, que hacen bien su trabajo en la compu, pero ya cuando yo siento que si lo hicieran o lo convirtieran a PDF y lo subieran a Classroom, no se les distorsiona, porque en algunos vieran cómo están los trabajos de distorsionados, hay partes que se leen, otras partes que no, feo, pero yo los entiendo porque no sé cómo hicieron para subirlo, algunos sí me lo subieron en PDF, otros da pena, pero vieran qué bonito es que con el fin de que yo les empiece a hablar a ustedes de los tributos, de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones especiales y mañana terminamos los arbitrios, que ustedes ya sepan del tema, que digan, ay, no, yo no estoy de acuerdo en lo que está diciendo la licenciada porque yo investigué esto y esto. Y miren, licenciada, o levanten la mano ahí, fíjense que esto y esto está malo. Para mí, miren, esto y esto está bien porque yo lo investigué. Yo he hecho eso de las tareas con el fin de que ustedes vayan un paso adelante que yo y ya cuando yo llegue al punto, tocarles, decirles y que ustedes mismos me debatan. Por ejemplo, ahorita Mayrani me preguntaba que si el laboratorio es para el 16, el del presupuesto. Lo cambié en el cronograma, está para el 16 porque antes de entrar al presupuesto yo quería que ustedes ya supieran lo de la ley y no estén en algunas lagunas y no me entiendan. Entonces, el 22 de marzo vamos a hacer el laboratorio. Y vamos a entrar ese día, yo voy a dar mi clase y luego vamos a hacer el laboratorio. Entonces, con la finalidad de que ustedes vayan un paso adelante que yo. Entonces, ahorita la pregunta, ¿se dan en la actualidad contribuciones especiales? Axel tiene levantada la mano, diga Axel. Licenciada, yo considero que no en todos los casos, pero sí se dan en algunos, por ejemplo, en la pavimentación. No estoy enterado yo de que cobren alguna contribución especial, ¿verdad? Sin embargo, en la instalación de drenaje, sí, hablando del caso de acá de Mandalescuinque. No sé, yo creo que no se ha conectado Agustín. Yo les iba a tocar ese tema. Fíjense que en la época de don Jus Reynoso, tomó posesión 1996 y yo llegué a la MUNI en 1997. Se hizo la CAI pavimentada desde la Rey de Reyes, la iglesia que está de allá de Doña Olgi, hasta aquí a la farmacia Galén. Yo creo que ahí se hizo esa CAI pavimentada, fue yo creo que la primer CAI pavimentada. Yo estaba en la tesorería y fíjense que había una cuota para que además del servicio, aquí está Agustín, además del servicio de drenaje y agua que se paga extra, esto era diferente, se pagaba una cuota por el beneficio de mejoras. O sea, si su calle está pavimentada, está asfaltada, se valora la propiedad. Una. Y otra que fue beneficio para ustedes, ya no terracería, sino que pavimento. Fueron contribuciones por mejoras, fueron contribuciones especiales. Entonces, además, se ponía esa cuota del pavimento. Ahorita, en este tiempo que yo he estado, ya no. Ahorita lo único que usted quiere, y si se va a pavimentar su calle, es de que usted a los servicios públicos vaya y pida una candela de agua extra y una candela de agua extra de drenajes. ¿Por qué? Porque si usted tiene 5 hijos y le va a dividir su casa,
al menos tiene que tener dos o tres candelas extras porque se pone la torta de pavimento y ahí no creo que le den permiso para que usted rompa la torta de pavimento y pueda instalar. Así estábamos trabajando nosotros en la administración pasada, por eso de casa en casa se iba a preguntar y se le explicaba a la gente si quería candela de agua extra y drenaje y que la fuera pagando por pagos. ¿Qué quería decir? Que esa candela iba, podía estar ahí 10, 20 años, que si ahorita vale 1,000 y dentro de 20 años vale 10,000, a mí me cuenta mi acuerdo municipal de drenajes que yo la pagué de 1,000. Entonces, en eso están ahorita nada más las contribuciones que se pudieran, y no son contribuciones, sino que son tasas, porque para pagar el drenaje es tasa de 1,000 quetzales y para pagar una instalación de agua, 2,500, libre del consumo que se paga. Entonces, ahorita actualmente, yo me acuerdo en esa época de Don Chus, Agustín, si me escucha. Me escucho, bueno. ¿Se acuerda usted que cuando usted antes era el encargado de llevar todo eso del pavimento? ¿Se acuerda que con Don Chus sí se pagaba una cuota de pavimento? Sí, y le denominaban contribuciones por mejoras. Ahí está. Entonces, y llegaba la gente a pagar a la tesorería y se le extendía su recibo. O sea, en 1997, 98, que estuvo, ¿hasta cuándo su periodo terminó de Don Chus? Agustín, en el... Como en el 2004, quizás. En el, no, porque en el 2000 entró Don Manuel, ¿o no? En el 2004, sí, hasta el 2004, porque ahí estuvo Don Manuel 2004 al 2008. Entonces, los pavimentos que se trabajaron en esa época con Don Chus, y no es por nada, y Agustín no me va a dejar mentir, fueron uno de los pavimentos mejores coordinados. ¿Por qué? Porque había un encargado de obras. ¿No es así, Agustín? Lo que pasa es de que el pavimento ahí está a la vista y ese es el que no nos deja mentir. Y sí es cierto de que en esa época se trabajó por administración municipal, le decía, y todos los trabajadores eran de Corliz. Se inició al principio con gente de San Pedro Pinula porque ellos habían tenido la experiencia de tener pavimento primero. Entonces vino una cuadrilla mientras los de Corliz agarraban, por decir así, la onda. Ya después se quedaron solo los de Corliz trabajando el pavimento y los drenajes. Yo ese fue el los pavimentos que sentí yo que se trabajaron en orden. ¿Por qué les digo? Porque la Oficina de Servicios Públicos se fundó, se creó en el 2012. Y si ustedes ven este pavimento que está de Ban Rural hasta la casa del Difunto Palala, en ese sector es difícil que vieran que en verano caiga agua. ¿Por qué? Porque no había una coordinación con los fontaneros. Yo creo que ese pavimento lo regalaron, la empresa vino a hacerlo, no hubo candelas de drenaje extra, sino que hicieron lo que pudieron y ahí se queja todas esas casitas, se quejan, unas tuvieron que hacer pozo porque no les cae agua, en la casa parroquial tiene su propio pozo, Belinda de Lesbin tienen su propio pozo, o sea, era un verdadero desorden, pero sí hubo, y al menos en el tiempo de Don Chus, yo me acuerdo que sí se pagaba una cuota, y era por mejoras del pavimento. Ahorita les dicen o les tocan la bolsa a los vecinos, yo siento que el municipio, el área urbana se va haber un ordenamiento territorial excelente, se van a ordenar las aceras, que no las cubran los negocios, un montón de situaciones que están de cabeza en el área urbana, cuando el alcalde llegue y no piense en su reelección, sino que diga en 4 años voy a ordenar mi municipio, voy a ver lo que está bien, aunque me eche de enemigos a 1,000, lo que me interesa es que esté bien ordenado,
con un ordenamiento territorial excelente, con sus aceras desocupadas, no llenas de tiene cosas del negocio, que la gente se cae, tiene que pasar a la calle para poderse trasladar, y no, eso viene un carro, lo avienta, o sea, los negocios se apoderan de las aceras, y si ustedes llegan, se echan de enemigo al alcalde, y no hay votos para las nuevas elecciones. O sea, aquí va a haber orden en el municipio cuando alguien ya no se piensa reelegir. Vamos, Mariela, a que me hable de las contribuciones especiales, por favor, de acuerdo a su investigación. Muy bien, licenciada. Las contribuciones especiales son tributos que benefician individual y grupalmente, ¿verdad? Así como el artículo 13 del Código Tributario establece que este beneficio se da mediante la realización de obras públicas. Las contribuciones especiales pueden ser por mejoras sociales, para fiscales. En cuanto a por mejoras, como ya se mencionaba, ¿verdad? Sirve para costear una obra pública. Las contribuciones sociales, son un ejemplo claro, ¿verdad? Serían las cuotas del IFS, que son un buen ejemplo porque la persona se beneficia y se da dependiendo, ¿verdad?, del trabajo que se tenga, porque recordemos que, quiera que no, hay empresas que no prestan esta, o sea, que no dan esta prestación, ¿verdad? Y entonces no todos gozan de este beneficio, que a la vez se está pagando una cuota, pero en determinado momento se puede beneficiar de ello. Las contribuciones para fiscales son destinadas para, bueno, en cuanto a esto yo tenía mis dudas, ¿verdad? Porque no entendía perfectamente a qué se refería, pero investigué y se refiere a que en algunos países piden una cierta cuota, ¿verdad? Que esa cuota al final supuestamente es utilizada en casos especiales. Por ejemplo, después de una guerra, después de una inundación o alguna sequía. Incluso algún motivo que el Estado considere necesaria su aplicación. ¿Esas condiciones cuáles son las que dijo Mariela? Por ejemplo, después de una guerra. Sí, pero ¿cuál es después de una clasificación? ¿Cómo se llama? Las parafiscales. Las parafiscales. Sí. Ajá, que dice que son destinadas, las usan después de una guerra, después de una inundación, una sequía o algún motivo que el Estado considere que puede ser necesario su aplicación. En cuanto al derecho comparado, algunos países no cuentan con una autorización legislativa para esta contribución y precisamente por eso se llama de carácter parafiscal. O sea, yo decía para fiscales, pensaba yo que era para algún fiscal o algo así, personas especiales, pero no, es una sola palabra para fiscal, que significa que es un recurso extra presupuestario. En esto de las contribuciones especiales también me apareció lo que es el peaje. Que ese tema también es bastante interesante, porque si vemos en sí, es un pago por la circulación de una vía de comunicación vial u otra que sea de comunicación, ¿verdad? Aquí, pero sí. Yo creo que hay dos. Menciónenme una donde se paga el peaje para que usted pueda transitar por ahí. Pues fíjese que no solo se refiere específicamente a transitar, sino por ejemplo el pago que hace un propietario de alguna instalación de transmisión o distribución, por ejemplo, de la energía eléctrica, ¿verdad? Que estas empresas tienen que pagar una cierta contribución para poder transmitirle a las personas la energía eléctrica. De igual manera, nosotros como ciudadanos también, al momento de pagar la luz, ¿verdad? También nos están cobrando
lo que es la utilización de estas redes que pasan por determinados lugares, ¿verdad? Entonces, yo considero que ahí sería una forma de peaje por la instalación y transmisión de la energía eléctrica. Resulta que algunos países tienen sus tarifas de peaje en cuanto a carros, tarifa que deben pagar para poder circular en dicho lugar. Y me llamó mucho la atención. Y por eso investigué acá en... Perdón, licencia. No te apen. Mariela hablaba del peaje. Yo le decía a ella que me mencionara las que hay en Guatemala. Yo no sé si estoy mal, si es una, hay una en Palín Escuintla y también aquí por Villanueva se paga peaje. Hay unas, es una ruta alternativa que puede salir uno más rápido y ahí están las garitas donde y tienen la tarifa cuánto se cobra por peaje. Mariela hablaba de la clasificación de contribuciones sociales. Aquí están. Y dice que son los países como Brasil, Uruguay, Argentina, que organizan jurídicamente las cuotas de seguridad social bajo el régimen de la contribución especial. Aquí como ejemplo en la legislación guatemalteca se pueden mencionar, dice, las cuotas del Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social. Ella hablaba de las parafiscales. Son contribuciones recabadas por ciertos entes públicos autónomos para su financiamiento, dice. Son contribuciones recaudadas con el objeto de financiarse. Los entes públicos que la reciben tienen como finalidad dar beneficio a grupos sociales o profesionales limitados. Características de las contribuciones parafiscales. Su naturaleza es tributaria. Tiene que existir una actividad generadora de beneficio para la comunidad que la paga. Ella dio varios ejemplos que eran para cuotas que se recaudaban para después de una catástrofe, de una guerra. Yo quiero que me den una segunda opinión de acuerdo a lo que yo tengo en esta diapositiva en cuanto a las contribuciones para fiscales. Licenciada, no sé si ahí se destaca lo que son los seguros sociales. ¿En dónde? Yo, para fiscales. En las contribuciones, ajá, para fiscales, que podría decir los seguros sociales que son obligatorios. Y también los regímenes, ¿cómo se llaman estos regímenes? ¿De qué? De prestación de viviendas. Ahí se va preparando y a usted le toca aquí hablar, Verónica, si quiere empecemos con usted y después terminamos de analizar eso. Licenciada, disculpe. Diga. Perdón, señor Mari. No solo desde el inicio, licenciada. No, el tema es que va a hablar contribuciones especiales, sus características y su clasificación, solo de ese tema. Búsquelo mientras Mari, dígame Mari. Licenciada, pero ¿verdad que las contribuciones especiales o las parafiscales, más que todo, son las que el gobierno permite financiar con un fin específico, ¿verdad? Yo así lo veo, por eso quería que debatiéramos un poquito, porque Mariela me estaba dando otro tipo
de información. Yo, por ejemplo, que... yo le podría mencionar tal vez la seguridad social, licenciada, porque eso es, o sea, que es a través de esa aportación que el Estado busca asegurar el estado del bienestar. Sí, porque están las contribuciones sociales, que ahí dice, pero aquí yo siento que las contribuciones sociales sí, y ni tanto del ICS que sea para mí una contribución social, porque a nosotros nos la descuentan de nuestro sueldo, no la está dando el Estado, o sea, decirle, mire, Mari, además de su salario le vamos a dar esto extra, no, si tiene un sueldo base, de ese sueldo base le descuentan el ICS. O sea, si gana 3,000, le quitan el 4.8 por, creo yo que eso es del ICS, la cuota del ICS, pero el base. Exacto. No se lo están dando extra. Entonces, y ya, yo eso lo entiendo también. Ajá, eso entiendo yo, licenciada, pero... Sí, yo por eso les decía... Así que como que... Diga, Mari. Sí, licenciada, por eso, por ejemplo, mire, pues como estos, entre unas características de las contribuciones para fiscales, están el que graba a las personas que cumplen con determinadas características, ¿verdad? Pues, por ejemplo, ¿verdad? Eso que usted nos estaba mencionando de las personas que tengan un trabajo dependiente por el cual ganen tal vez cierta cantidad de dinero y al año tienen que pagar cierta cantidad, como dice usted, no de lo que, sino que... Así como lo del... Estoy de acuerdo con usted, Mari. Sí, y mire, dice que son contribuciones recaudadas con el objeto de financiarse los entes públicos que la reciben y tienen como finalidad dar beneficio a grupos sociales o profesionales limitados. Tengo mi trabajo, pago yo la cuota del ICS y solo es un grupo limitado. Hay personas que les urge o que necesitan estar en el ICS porque ahí hay, por ejemplo, beneficios, es cierto, nos descuentan esa cuota del ICS, pero por ejemplo, en el ICS a mí me hicieron varios exámenes, un examen, y usted no me va a dejar mentir, no sé si en Mari, ahí en donde trabaja, hacen examen de laboratorio, pero por ejemplo, una glucosilada, porque tengo algunos problemas con el azúcar, en el ICS me la han hecho, y yo solo voy, compro, pago mis pasajes, me hacen en ayunas y 2 horas después me sacan sangre y me examinan. Yo solo pago los pasajes y el almuerzo. Aquí por una glucosilada me cobraron 200 quetzales en un laboratorio. Yo la tenía que llevar con otro médico particular para ver a cuánto lo tenían. El azúcar, entonces es un beneficio que obtenemos. Yo solo gasté como 60 quetzales el día que fui a que me hicieran los exámenes en el ICS, pero particular pagamos más. Hay quienes quieren estar afiliados al ICS porque ahí hay hemodiálisis, hay diálisis, no tienen que estar esperando en una era hacer una cola para que alguien desocupe una máquina y poder ir a hacer las hemodiálisis. O sea, son beneficios que sí obtenemos, pero a través de contribuciones que nosotros damos. Y es un grupo limitado y profesional. Yo lo estoy enmarcando con nosotros en Guatemala, en nuestro país, porque sí, a mí me interesa que estemos enfocados en nuestro país. Y es bueno que también ustedes tengan y comparen el derecho comparado. Aquí utilizamos mucho, ustedes se pueden dar en lo que han estudiado en estos semestres con México. México tiene muy buenos escritores, utilizamos su derecho comparado, igual en el civil, en el constitucional, no se me viene un Miguel, hay un constitucionalista que a nosotros nos dieron mucho en la maestría, que es mexicano. O sea, tenemos comparaciones mexicanas que siento yo que van con nosotros, pero a lo que más nos tiene que entender y lo que más tenemos que saber nosotros es cómo está en nuestro país. O sea, que estas contribuciones para fiscales, yo en sí, mi postura es de que nosotros mismos las financiamos y para ellas, para un grupo seleccionado de profesionales o que gocemos de un trabajo. Inclusive,
Hay gente que es agricultor y que los dueños de las fincas son responsables y les pagan su IX. Porque yo estoy de testiga que el coronel Kilo, yo no sé si sus hijos lo siguen haciendo, pero el señor les pagaba su IX a sus trabajadores. Inclusive yo llenaba planillas y supervivencia de jornaleros que estaban jubilados del IX, aunque sea les daban unos sus 200 quetzales, pero los viejitos eran felices, pero venían jubilados del IX gracias a que el coronel les pagaba su IX. Y entonces hay agricultores que tienen, los dueños de las fincas les pueden pagar su IX. Y por ejemplo, a veces preguntan, ¿por qué se puede ir a, pregunta para ustedes si no es, es de laboral? Una doméstica y un agricultor, aunque no hayan firmado contrato, tienen derecho, si son despedidos, tienen derecho de irse a quejar a la inspección de trabajo y que le paguen sus prestaciones, jóvenes. Sí, licenciada. Sí. Sí, Licta. Pero necesito por qué. ¿Dónde se inicia su relación laboral y cuándo se pierde? Inicia desde el momento, licenciada, que él está siendo, digamos, contratado laboral. Sí, y verbal. Desde ahí se inicia su relación laboral. Por ejemplo, con los contratos. 1 de enero al 31 de diciembre. Llega el 15 de enero. Yo tengo derecho, he perdido mi relación laboral. ¿Y en qué tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo, plazo tengo para irme a quejar? Dos preguntas en uno. Creo que el plazo es de 30 días, Lee. Es de 30 días, felicitaciones. ¿Y cuándo se termina mi relación laboral? ¿O si se terminó que se llegó el 31 de diciembre? La perdí. Perdí mi relación laboral. Porque se terminó mi contrato. Depende, licenciada, porque. ¿Por qué? Si fuera una empresa y el trabajo subsiste, se entiende que la relación también. Bueno, por ejemplo, en la MUNI. Soy, se refiere a los domésticos, ¿no? Licenciada. ¿Qué manda? Uh-huh. Diga. ¿Usted se refiere más que todo a los domésticos y agricultores, no, o cualquier tipo de trabajo? Los domésticos ya quedamos y los agricultores, que ellos inician su relación laboral el momento que es contratado, aunque no haya firmado. Termina cuando le dicen fulanito ya no venga a trabajar y tiene un plazo de 30 días para irse a quejar desde el momento en que lo despidieron, inclusive el otro día tiene derecho el de irse a quejar, pero no dejar que se pasen 30 días porque así lo estipula el código de trabajo. Eso ya quedamos claro. Ahora la pregunta es, tengo contrato, pero mi contrato se terminó el 31 de diciembre. ¿Se terminó mi relación laboral? Pero usted sigue trabajando para esa empresa. Simplemente el contrato es el que a usted se le venció. Entonces, ¿quién contestó? Lilia. Yo. ¿Sí? Como dijo Lilia María, yo. Sí. Yo sigo laborando aunque mi contrato se haya terminado el 31 de diciembre. Ojo, yo me presento el 2 de enero, sigo el 15 de enero y no me han llamado para firmar contrato. Y algo bien importante, a mí no me han notificado que he perdido mi relación laboral. Lo único es que yo no tengo que dejar que se llegue el 30 de enero para ir a presentarme a la inspección de trabajo y decir, se terminó mi contrato el 31 de diciembre y hoy 28 de enero vengo yo porque no me han llamado para firmar mi contrato, siguió mi relación laboral porque yo no he recibido ninguna notificación de despido. Entonces yo me presenté a la municipalidad, tengo aquí mi asistencia que me he presentado a laborar, lo único es que no me han llamado a
a firmar mi contrato, por eso antes de que se me vence el plazo, vengo y procedo a quejarme. Entonces la relación laboral se termina, aunque el contrato en el momento que sea notificado y notificado con una hoja de despido, queda despedida. Y con esa hojita ir a presentar mi denuncia de despido a la Inspectoría de Trabajo. Bueno, de último le voy a... ¿Qué manda? Por eso decía que depende, porque mediante la empresa no desaparezca, se entiende que el contrato continúa, ¿verdad? El contrato continúa, solo que usted tiene que tener cuidado que no se le vaya a vencer el plazo. Las contribuciones especiales, vamos a ver hoy su definición, característica y clasificación. Contribuciones especiales. ¿Me ayuda a leer? Permítame. Contribuciones especiales, definición, características, clasificación. Contribuciones especiales. Es la prestación obligatoria, debida en razón de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o especiales que atienden al Estado. Que atiende el Estado. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la finalización de las obras, financiación, de las obras o las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Son cuotas especiales que se establecen en comunidades determinadas para atender sus necesidades públicas. El contribuyente percibe directamente el beneficio de la obra, lo que la diferencia del impuesto, en el cual los beneficios no se observan en una obra determinada, ya que el Estado lo emplea para el beneficio de la sociedad en general. Gracias, Axel. Aquí hay una diferencia entre contribuciones especiales y el impuesto. En las contribuciones especiales nosotros vemos un beneficio en nuestra comunidad, podemos poder pagar una cuota si está establecida, pero estamos viendo el beneficio, en cambio, y es para una comunidad o para mi calle está pavimentada, se sobrevalora, vale más. El impuesto es obligatorio, el impuesto es en general, es lo se recauda para cubrir las necesidades en general. Ahí está una definición marcada entre contribuciones especiales e impuestos. Aquí hay otras definiciones. Héctor Villegas la define, las contribuciones especiales son los tributos, debido en razón de beneficios individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado. Este señor tiene un libro, yo lo bajé en PDF. Hay cuestiones de que sí son, no me acuerdo ahorita que, si es de Argentina o es mexicano el señor, pero tiene muchas... tiene el libro de derecho financiero y yo creo que ustedes también lo han consultado. Para mí, él la define correctamente, este señor. También este Giuliani Forge es otro, no les podría decir qué autor es, pero también tiene mucho, habla mucho de derecho financiero, de tributos, de impuestos y también es muy mencionado en este ámbito del derecho financiero. Este tipo de tributo se caracteriza por la existencia de un beneficio que puede derivar no solo de la realización de una obra pública, sino también de actividades o servicios estatales especiales destinados a beneficiar a una persona determinada o a grupos sociales determinados. En las contribuciones especiales se beneficia a grupos especiales determinados, limitados en el impuesto. En las, es general. Hay otra diferencia también en las tasas. Las tasas son, no son voluntarias, no son obligatorias como el impuesto.
las contribuciones especiales, se podría decir también de que es un impuesto como un tributo no obligatoria, porque yo ya les expliqué al inicio de la clase que en el tiempo del alcalde don Jesús Reynoso habían cuotas que se pagaban por el pavimento y la llegaban a pagar a la tesorería. Entonces, en el tiempo de él, cada calle que se pavimentaba, entonces la gente contribuía y iba a pagar una tasa que estaba impuesta ahí. Entonces, eso ahorita en la actualidad ha desaparecido. Cuando se realiza una obra pública, por ejemplo, una pavimentación, se produce o sí o lo supone el legislador una valorización de ciertos bienes inmuebles, valoriza el inmueble, que se dé una mejora, una pavimentación en una avenida o en una calle, o un beneficio personal de otra índole. Rafael Bielsa sostiene que la contribución especial es un tributo especial impuesto en virtud de un beneficio especial aportado a algún bien de patrimonio del contribuyente por una obra pública que realiza la administración pública, sea directamente o sea por concesionario. El artículo 13 del Código Tributario establece contribución especial, es el tributo que tiene como determinante el hecho generador, beneficios directos para el contribuyente derivados de la realización de obras públicas o servicios estatales. Aquí es el beneficio para el contribuyente, especialmente para el propietario de un bien inmueble. En el impuesto es general. La tasa la recibimos, vamos a pagar también voluntariamente porque queremos un servicio que presta la municipalidad. Entonces queremos agua, drenaje y vamos a pagar una tasa impuesta por la municipalidad para ser beneficiados de ese servicio que estamos solicitando. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que contribuye el presupuesto de la obligación. Dentro del conjunto de acciones doctrinariamente se ha establecido que puede percibir el estado de las economías particulares surge la figura tributaria de las contribuciones especiales. Con la tasa tiene en común que ambos tributos requieren determinada actividad estatal, pero mientras en la tasa solo se exige un servicio individualizado en el contribuyente, aunque no produzca ventaja, esta ventaja o beneficio es esencial en la contribución especial. Aquí hay otra diferencia entre tasa y contribución especial. Las contribuciones especiales tienen importancia porque la exacción está vinculada con una ventaja y eso crea una predisposición psicológica favorable en el obligado. Hasta juegan con nuestra mente. Pavimentan nuestra calle, nuestra obra, nuestro bien inmueble se va a valorar. Si costaba 200 mil, ahora va a costar 250 mil o 300 mil. Si bien la contribución especial es un tributo y como tal es coactivo, tiene relevancia, la aquí es la esencia de la comunidad lograda por la vinculación del gravamen con actividades estatales de beneficio general. La particularidad de la contribución especial con respecto a otros tributos es indiscutible. Se diferencia del impuesto porque mientras en la contribución especial se requiere una actividad productora de beneficio, en el impuesto la prestación no es correlativa a actividad estatal alguna. Ahí van marcando sus diferencias, jóvenes. La particularidad de la contribución especial con respecto a otros tributos es indiscutible. Se diferencia del impuesto porque mientras en la contribución, la volví a repetir, la poca recaudación y la evasión fiscal son los principales problemas para que el Estado se agencie de recursos y sean utilizados para resolver los principales servicios en materia de salud, vivienda, educación, seguridad, entre otros. Es muy importante reconocer nuestras obligaciones como pequeños y grandes contribuyentes. Vamos con las características de las contribuciones especiales.
de carácter específico y de carácter general. Cuando hablamos de las contribuciones de carácter específico, surgen por razón del beneficio que deriva de determinados inmuebles en virtud de la realización de una obra pública o bien de algún servicio especial prestado por el Estado, específico que va a beneficiar a un grupo en particular, a una comunidad en especial, a un grupo limitado. En cambio, es específico. En general, beneficia a toda la población. Es un tributo de carácter especial y único. Es una contribución especial para la mejora de la avenida, de la calle y de los vecinos que forman parte de esa calle y de esa avenida. Es un tributo no periódico, en consecuencia extraordinaria. Es un único pago que se da en beneficio de esa obra, en beneficio de las personas que viven donde se está realizando determinada obra que va a ser beneficio para las personas que habitan en esa calle, en esa avenida, y es un único pago. Es otra diferencia de las tasas y de los impuestos. Las tasas es un pago mensual, los impuestos también, y también se puede hacer trimestral. Los impuestos es un tributo que está en función del beneficio obtenido y que en ningún caso puede exceder del límite de ese beneficio. Se estableció una cuota, esa cuota es la que hay que cancelar, no pueden exagerar, decir si se tenía 200, no se puede cobrar 300 o 500, serán 200 y esa es única cuota que va a cancelar la persona beneficiada, no la tiene que hacer por mes ni anual. Otras características de las contribuciones especiales. Entre ellas podrían mencionarse las siguientes, que es una figura jurídica tributaria, por cuanto que el Estado la impone con el carácter obligatorio de los particulares, pero solo de una parte que va a ser beneficiada. En cambio, el impuesto es obligatorio en general de cada uno de los individuos que vivimos o los ciudadanos que habitamos en un país. Porque yo les he dicho, del principio que empezamos los tributos o desde el inicio que empezamos el derecho financiero, cada uno de nosotros de una forma voluntaria e involuntaria participamos en la contribución de pagar nuestros impuestos, porque hay impuestos directos, indirectos, y los indirectos ya vienen incluidos de una vez en el producto sin necesidad de que nosotros estemos preguntando si va con IVA, no va con IVA, de una vez viene incluido y nosotros estamos colaborando solo con el hecho de ir y comprar productos y pedir nuestra factura, sin necesidad de que tengamos un trabajo que sea obligatorio pagar el impuesto sobre la renta. Se paga por el equivalente del beneficio obtenido como motivo de la ejecución de una obra o de un servicio público de interés general. Es decir, que la contribución especial se paga no solo por el servicio que el Estado ha prestado, sino por el beneficio específico que determinadas personas reciben como motivo de la prestación de este servicio. La contribución es pagada por el particular que obtiene un beneficio directo o inmediato, ya que es posible la distribución del costo de la obra porque se conoce quiénes son los más beneficiados con ella. Es obligatoria ya que es impuesta por el Estado o los organismos públicos autorizados, pero es obligatorio, ojo, solo por el beneficio que van a obtener los particulares donde se hizo determinada obra. Clasificación de las contribuciones especiales, contribuciones por mejoras que también está en el artículo 13 del Código de Tributario, ahí está su fundamento legal, están las especiales y por mejoras, las contribuciones sociales y contribuciones especiales, contribuciones por mejoras. En la contribución de mejoras, el beneficio de los contribuyentes deriva de obras públicas. Ese es el requisito esencial de contribuciones por mejoras, el beneficio de una obra realizada en determinada comunidad, en determinada calle o avenida.
cuando en el ente público construye, por ejemplo, un desagüe, un jardín o plaza pública, abre una ruta pavimentada, ensancha o prolonga una calle urbana o un camino rural, suele haber inmuebles cercanos que se valorizan con el consiguiente enriquecimiento del propietario. Pregunta. Yo hoy fui a una capacitación que es de parte de la cooperativa El Recuerdo, fundada en San Pedro Pinula. Ellas trajeron el lema la participación de la mujer en los consejos de desarrollo. Ella decía, yo no sabía que era de Quesada, Jutiapa, de Quesada, pero ella mencionaba que enfrente de su casa construyeron un parque sobrevalorizado, pero ella decía que la gente había criticado, que la gente hablaba, porque el parque estaba sobrevalorado para la cantidad que se había gastado, pero que ella encontraba a la larga un beneficio bueno, fructífero, dijo ella, porque ahí se mantenía en las tardes después que terminaban de laborar los padres de familia, la señora, el señor. ¿Por qué? Porque llegaban a sus hijos y se mantenía lleno el parque, porque era un jardín inmenso, con columpios, había para que los hijos se divirtieran, corrieran, jugaran. Entonces ella le veía un beneficio a ella. ¿Qué tipo de beneficio le vio a ella en eso, en ese sentido? Yo les estoy explicando qué es lo que ella dice, pero en sí, ¿cuál fue el mejor beneficio que ella le encontró a esa obra que realizaron enfrente de su casa? Una como convivencia familiar. La convivencia familiar. ¿Y quién contestó? Yo, Karina. Karina, y ella dijo algo más, y coloquémosle a la convivencia familiar, Karina, algo que no tiene precio, dijo. No importa que haya costado 200,000 y que el parque solo haya costado 200,000 o 300,000, y el otro, ella dijo eso, pero lo que no tenía precio es ver a las familias disfrutando con sus hijos en el parque. Y yo en ese sentido le doy la razón, porque fue una obra que trajo beneficio a la familia, a convivir con los hijos, porque a veces uno después del trabajo llega cansado y a veces no quiere saber de los hijos, qué están haciendo o cómo les fue en el colegio. En fin, son situaciones. En cambio, ahí decía ella que como el parque era grande y hermoso, tenía jardines, a la gente le llamaba la atención para ir a descansar y de paso llevarse a la familia, a los hijos, y disfrutaban de una manera. Aquí no era un valor económico a la propiedad. Tal vez sí a los que estén alrededor del parque, a los propietarios le van a dar un valor por estar el parque ahí o por las mejoras que se hicieron. Pero lo que a mí me gustó de ella fue decir, y tenía razón, que era la convivencia familiar, algo que no tenía precio, y en ese sentido, pues yo le doy la razón a ella. Les digo por este tema que estamos hablando de las contribuciones por mejoras que ayudan al beneficio de la comunidad, y especialmente cuando se hace una obra enfrente de nuestra vivienda, pues va a sobrevalorar nuestro bien inmueble. Atento a esas circunstancias, se estima equitativo gravar a esos beneficiarios y se instituye un tributo cuyo hecho generador se integra con el beneficio obtenido por la realización de la obra pública. En nuestro país tuvo en algún momento gran importancia y sirvió para el financiamiento de pavimentación y apertura de calles y caminos. Por eso yo les preguntaba al inicio si se da o no se da. O sea, hubo un tiempo que sí contribuían los vecinos y con gusto llegaban a la tesorería a pagar su cuota. No era mucho, pero era una cantidad simbólica que decía el beneficio. El vecino me da gusto venir y pagarla porque contribuyeron a mejorar
mi calle y mi avenida y mi propiedad va a tener un gran valor. Contribuciones sociales, ya las hablamos, el peaje y las contribuciones parafiscales que todavía necesito. No sé si alguien más quiere apoyar en las contribuciones parafiscales. ¿Alguien más que tenga algo que aportar? Si no, leemos la última diapositiva y le damos la oportunidad a Lilian que se exprese. Y Agustín, me queda usted pendiente para mañana y también Noelia, que no se conectó. Si mañana no se conecta, pierde su calificación y solo me queda usted, Agustín. Mañana. Repite. Mañana. Mañana. Sí, está conectada. No le he visto. Miro a los primeros que se conectan. Va, pero entonces mañana le toca a Noelia con Agustín. Si me hace favor de los arbitrios. Está bien, licenciada. Me inspira, Noelia. Ahí me da copia. Te pones pilas. Contribuciones especiales. Son la contraprestación que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a una o varios sectores de la población, con el objeto de atender en forma parcial el costo de una obra o servicio de interés general y que se traduce en un beneficio que manifiesta a quien se presta. Diremos que la contribución especial como una prestación que los particulares pagan obligatoriamente el Estado como contribución a los gastos que ocasionó la realización de una obra o servicio de interés general y que los beneficia en forma pacífica. Contribución especial por mejora es la establecida para costear la obra pública que produce plusvalía inmobiliaria y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual para el contribuyente el incremento del valor del inmueble beneficiado. ¿Llevan la lectura de la diapositiva ustedes, Pato? ¿La leen conmigo o no? William. Bien, bueno, por lo menos yo sí le... Gracias. ¿Alguien más? Nosotros también, licenciada. Va. Entonces, una pregunta, no solo para usted, que espero. Entonces, no le... analicemos esa diapositiva y qué diferencia hay entre contribuciones especiales con contribuciones especiales por mejoras. ¿Cuál es la diferencia entre contribuciones especiales y contribuciones por mejoras? Bueno, yo pienso que las contribuciones especiales, ahí mismo dice, va, que son de carácter obligatorio y que es para el, digamos que para una o varios sectores de la población. En cambio, las contribuciones por mejoras es para mejorar un determinado, por ejemplo, como estaba hablando usted de las calles pavimentadas, que eso no va a beneficiar solo a las personas que viven frente de, sino que a todas las personas que en sí estamos circulando esa vía. No sé si estoy bien o estoy mal. Mario Axel. Licenciada, yo veo que uno es para beneficio general y el otro es más que todo que tiene un límite individual para el contribuyente. Ahí vamos. Uh-huh. Axel. Este...
Más o menos eso era lo que yo había podido analizar también. Va. William. ¿Sí me escucha, Lick? Sí. Es que lo que yo tengo entendido es de que la contribución especial abarca un sector, digamos, o cierta parte de personas que deben pagar esa contribución especial. En mi trabajo creo que tenía como contribuciones especiales. Por ejemplo, la plantación de árboles, tal vez en algún lugar, efectuada con contribuciones especiales. De los particulares. Ajá. La construcción de canales de riego, todo así como en Morales. Así como un proyecto que hicieron en Morales de riego. Y en cambio, las contribuciones especiales por mejoras es cuando usted, por cierto, por un pago, le dan una plusvalía a una cierta obra pública, a través de una obra pública. Por ejemplo, cuando el ejemplo que ya dijeron ustedes del pavimento. Muy bien. Posiblemente colaboren los vecinos de la calle pavimentada, pero eso le dio plusvalía a sus inmuebles. Entonces, una contribución especial por mejoras. Mejoraron ahí una está. Obra pública y le dio plusvalía a los particulares. Muy bien. Ejemplo claro. Ahí tiene un punto, Will. Hablemos, Vero, entonces. Y finalizamos la clase. Bueno, fíjese, Rita, que yo en realidad en contribuciones especiales es poco lo que tengo, casi es lo que vimos en. Deme un resumen o lo que usted opina. Que en sí las contribuciones especiales es, como ya lo hemos hablado, es la obtención de un beneficio. Ajá. Como también podríamos llamar que es otro tipo de tributos, ya que son las contribuciones especiales, que es de un hecho imponible, que consta en una obtención por el objeto pasivo de un beneficio. O también podríamos llamarlo por el valor de los bienes, por la realización de las obras públicas que tienen en sí, para poder establecer sus ciertas obras. Por ejemplo, el de una ampliación de un establecimiento público, eso sería un servicio público. Cuando viene, por decirlo así, una autoridad y dispone a hacer la ampliación, por ejemplo, con lo que hizo, quizás no va al caso, pero con lo que hicieron en la escuela, que vienen y la ampliaron, y esa es una obra pública, que está a beneficio para todos los niños, que hicieron más recreaciones, aulas. Y esto también se puede decir que se trata de los tributos, que son los pagos de administración que se hacen porque se reciben en una contraprestación, siendo esta la mayor diferencia que hay con los impuestos. Ejemplo de ello, podríamos decir que en una parada de metro, o también que se esté revalorizando un terreno, el asfalto de una calle o la construcción de una plaza, ya que se trata de una actuación pública dirigida a satisfacer una necesidad colectiva. Y también aquí la contribución de un tributo, que podríamos llamar que son los beneficios obtenidos a la apreciación del valor de los bienes de todos los contribuyentes como consecuencia de la realización de, vamos a lo mismo, de una obra pública. Como dijo usted, creo que tengo lo mismo. Muy
Y de ahí de los ejemplos tengo lo mismo, licenciada, que ya. Es la carretera, las obras, los servicios de obras que se amplían, y de ahí me paso a lo que son los arbitrios. Vale. Entonces dejamos por finalizado y mañana entonces Agustín y Noelia, si me hacen favor, a primera hora iniciamos la clase y termino yo con concluirla con los arbitrios. Jóvenes, los exámenes empiezan el 24 de marzo. Va a ser día jueves, no va a iniciar día lunes. Yo pensé que se habían equivocado en coordinación y ya nos confirmaron que no. En esta semana tenemos que enviar nuestros exámenes para que ya las siguientes estén aprobadas. Entonces, les encargo. Nosotros vamos a finalizar con el presupuesto para iniciar. Son tres clases más las que vamos a recibir y hasta ahí llegaría el examen y que tenemos pendiente el laboratorio el 21. Sí les encargo que tratemos el 22, de que seamos puntuales porque yo quiero iniciar la clase y terminarla tal vez media a las 7 o antes y dejarles media hora a ustedes para que contesten el laboratorio y así ustedes a las 7:30 estén listos para iniciar su siguiente clase que tiene. Entonces, licenciada, ¿qué manda? Pero, ¿verdad que usted tiene equivocado en su en el cronograma? A Mayrani me dijo, 4, ajá. Ahora tiene el 30. Sí, creo. Yo lo tengo en el cronograma el 16, pero en Classroom yo lo subí el 22 porque el 22 iniciamos el presupuesto. Entonces, ustedes ya tienen que tener al menos leída o analizada la ley del presupuesto, porque en esas dos clases, 22 y 23, vamos a ver todo lo que es el presupuesto libre del laboratorio que yo les voy a hacer y va a ayudar al que tenga también la ley orgánica del presupuesto. Creo yo que usted y Vivi la tienen para exponerla. Sí. Da. E igual para... Pero, licenciado, yo le hablaba en al respecto de su parcial también, ¿verdad? Porque estaba viendo su cronograma y usted lo tiene el 24, creo yo, si no estoy mal. Para por eso, yo les digo que el 24 vamos a iniciar los parciales. Pero no con el suyo. Ah, no, con el mío, no, el mío creo que tienen el 29. Algo así. Uh-huh. O sea que iniciamos jueves los parciales y creo yo que terminamos jueves, viernes, lunes, martes, el miércoles. Y inicio con ustedes el 5, sí, el 30, el 1 creo yo que es de abril que terminaríamos iniciando las clases. Pero ahora no, lo que les quería dar a entender es de que siempre lo han hecho de lunes a viernes. En cambio ahora los van a hacer de jueves a miércoles. Y para la exposición que ustedes ya tienen sus leyes, yo les voy a subir que si quiero un análisis y cómo quiero el análisis, ya se los voy a empezar a subir para que después ustedes no digan que los agarré en contra del tiempo, porque sí necesito que en base a lo que van a exponer me hagan un análisis y yo les voy a subir los requisitos. Está bien. Y entonces los temas del parcial sería todo lo que hemos visto. Empieza con los recursos públicos y va a finalizar con lo del presupuesto el 23 de marzo. Porque ya el jueves ustedes, no sé, ahorita no tengo a la mano el calendario, no me acuerdo con quién inician ese día, el 24, el 24 tienen su primer examen. Con el LIC Leiti, creo yo. Ajá. Sí, y LICDA. ¿Qué bueno, más? Mejor no, me arrepentí. Entonces, ¿no hay alguna otra duda? Dejamos ahí la clase y nos miramos mañana. Hasta mañana, Ligda. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.